Ricardo Gallardo Cardona, ya preso por cuestiones de desvíos de recursos, y que no salió libre por haber él comprobado su inocencia. Salió libre por faltas al debido proceso. Porque es un asunto político lo que tú planteas. El pueblo de San Luis, o la mayoría del pueblo de San Luis que participó en las elecciones, eligió a Gallardo como gobernador. Entonces yo soy respetuoso de la voluntad del pueblo. Desde luego, esto no de haber caído bien a los que perdieron, porque así son las cosas, ¿no? Y pues ahora cuestionan sobre el pasado del gobernador electo. Todo esto se debió haber planteado en su momento. Incluso para eso hay instancias legales. Ahora que el pueblo decide que él sea el gobernador, pues tenemos que respetar la voluntad del pueblo. Cuando estaban las elecciones, aquí vinieron como en dos o tres asuntos, a denunciar o a que nosotros diéramos a conocer información para afectar a candidatos. Y dijimos no, eso le corresponde a la fiscalía. Porque antes se usaba el que, si no era un candidato del agrado de quienes estaban en el gobierno, en el poder, pues se les fabricaban delitos. En este caso, en especial, la versión que tiene él de por qué lo encarcelaron, desde que iba a participar, y había otro, que era el predilecto. Y entonces, antes de esa elección, lo detuvieron. ¿Es cierto o no? Ese es otro asunto. Una visita que tuvo usted a San Luis Potosí, tuve la oportunidad de preguntarle y nos confirmó que sí había investigaciones en contra de Ricardo Gallardo. Al gobernador electo Gallardo, la información está con la Fiscalía General de la República. También se nos solicitó información por parte del Instituto Nacional Electoral, no solamente en ese caso, sino también respecto a los oponentes del señor Gallardo, y se le entregó la información al Instituto Nacional Electoral para que en ejercicio de sus facultades como órgano constitucional autónomo determinen lo que conforme a derecho proceda. El presidente López Obrador me dio una instrucción muy clara de no hacer ninguna acción que afectara el proceso electoral y nos mantuvimos al margen. Cuando hemos tenido requerimientos de las autoridades, se les han entregado en ambos casos.